Y un nuevo caso de abuso en contra de una mujer quedó al descubierto en las cámaras de seguridad de un lugar para ir a ensayar tiro. Fue el instructor el que ponía el teléfono celular debajo de la falda de una de sus alumnos mientras ella estaba realizando estas clases. Claro, de hecho ella desconocía en ese momento estos hechos. Es un caso que en el club de tiro donde esto ocurrió dicen desconocer. El reportaje con Francisca Enríquez. Las imágenes que está observando en estos momentos dan cuenta de una inédita denuncia de acoso registrada por las cámaras de seguridad en un reconocido club de tiro de Santiago. Me decía que abriera las piernas para tomar más firme la posición para poder disparar. Yo me acuerdo que a los hombres, no, los otros instructores que estaban al lado haciendo clases, nunca lo escuché abrir las piernas. Una denuncia enviada de forma anónima por un cazanoticias, en donde se ve cómo este instructor, mientras observa que su alumna dispara, aprovecha la instancia para poner el teléfono debajo de su falda. En la investigación de este reportaje encontramos a la mujer de este video, quien desconocía totalmente que era víctima de esta situación. Mira para atrás primero, que no ve. ¡Uy, oh, mira el video! Se agacha, se acomoda. Nunca pensé que, sí, quedé impresionada, nunca pensé que él fuera capaz de eso. El registro de la cámara de seguridad corresponde al 14 de marzo del año 2020 y muestra las instalaciones del Club de Tiro La Reina, en donde el acusado habría sido uno de sus destacados profesores, quien, según dice su víctima, en los 3 días de clases que tuvo con él, jamás sospechó de sus intenciones. Es más, el mismo día de este repudiable acoso, se sacaron una foto juntos. Justo un año justo pasó. Nada, triste porque uno paga en un curso donde se supone que hay profesionales, quizás para que lo hace, que con qué intención, porque ya es un adulto. Surge la duda si en el recinto estaban al tanto de la actitud de este instructor de tiro, considerando que varias personas tenían acceso a revisar las cámaras de seguridad. Era un rumor bastante que venía desde hace tiempo. Se comentaba que él a sus estudiantes, si tenían algún escote o algo, los grababa por debajo del escritorio, los grababa por aquí, les tomaba muchas fotos sin que se dieran cuenta. Hasta que lograron evidenciar con las cámaras. Este testigo clave, quien nos pide resguardar su rostro por miedo a represalias, asegura que en el lugar varias personas sabían de este hecho, pero finalmente se mantuvo en silencio. Todos los trabajadores lo vieron, todos se dieron cuenta de las imágenes, porque hay cámaras, todos tienen acceso a las cámaras en vivo, y la verdad que nadie hizo nada. Simplemente hicieron vista gorda, porque los dueños o jefes o lo que sea fueron los primeros que se entraron. Acoso sexual que se repite no solo en recintos privados, sino que también en las calles, como les mostramos hace unas semanas en otro reportaje. Estas mujeres que contrataron un servicio de limpieza de su auto confiaron y se aprovecharon de ellas. Cuando me acerco a sacar las cosas que quedaban del auto, ¿cierto? Él empieza inmediatamente a fotografiar. O sea, esto es llegando, o sea, son las 10:33 y él ya me había sacado 2 fotos. El problema es que el acoso sexual que vivió esta mujer no está tipificado como delito en recintos privados. Una crítica a la legislación, considerando que sí es delito en el caso del acoso callejero. También es un poco el efecto de esto de legislar para la palestra, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí debería, el tipo penal debería haber sido un poco más amplio. En realidad, que no se tolere el acoso sexual, punto. No dependiendo si estoy en la calle o encerrado en, qué sé yo, como en este caso. Sin embargo, al analizar el video en mayor profundidad, los expertos indican que la víctima sí puede denunciar por otra transgresión a la ley que cometió este hombre. La captura de imágenes privadas, ¿verdad?, es un delito que ya está contemplado en el Código Penal. A partir de ello, necesariamente se tiene que hacer una investigación por parte de Fiscalía para poder procesar en el fondo la ocurrencia de este delito. Un acto delictual que no solo ocurre una vez, sino como podrá ver en diferentes momentos, este hombre lo hace al menos en 3 ocasiones el mismo movimiento e incluso revisa su teléfono. Pueden manipular esos videos, esas fotos quizás para que lo hace, que con qué intención, porque ya es un adulto. Terrible.
por todas las mujeres, quizás a cuántas le ha pasado lo mismo y... Se ve la mala intención y todo lo que arroja en ese video. De verdad que me gustaría que se haga justicia y que esta persona no pueda tener contacto estrecho más con ningún estudiante. Intentamos contactar en varias ocasiones al Club de Tiro de la Reina, pero se negaron a darnos una entrevista. Solo vía telefónica nos indicaron que este hombre no trabajaría hace más de un año en la institución. Sin embargo, a pesar de no dar clases, actualmente es socio y participa de competencias. Hoy, a más de un año de estos hechos, esta mujer lo único que anhela es justicia. Terrible, terrible. No, yo creo que ya pasando esto, lo voy a denunciar al caballero y a la institución, que eso no debería pasar. Hasta el final de este reportaje intentamos contactar al instructor de este video, sin embargo no obtuvimos ninguna respuesta. Un hecho repudiable en el que nuevamente una mujer es víctima de acoso sexual, de una forma cobarde que requiere sin duda una sanción.